La Semana Santa genial, el momento de acabar pues muy triste, la verdad. Porque ya se acaba y hasta el año que viene no volvemos, pero la verdad que súper bien, genial. Y como siempre, nos ha hecho un tiempo espectacular, que es lo que queríamos, y hasta el año que viene no se puede decir otra cosa. Ha sido un poco movida porque este año hemos disfrutado mucho saliendo en todas las procesiones. Y ya en la última del calor se me ha agrietado por aquí, y ya en el último redoble cuando pregonan y dicen hasta el año que viene, a meter la maza adentro. Yo vengo cada año porque somos de aquí, mi madre era de aquí y venimos cada año con mucha ilusión y muchas ganas de volver cada año. Con ganas de volver el año que viene otra vez. Como cada año aquí disfrutando del pueblo, de la gente, de las fiestas, de todo. Nada, pues como todos los años es muy emocionante porque todos los tambores están tocando a la vez y se nota el sentimiento de la resurrección y es muy bonito. La verdad es que nos encanta todos los años venir y vivirlo. Es que es casi imposible describir la sensación cuando estás ahí tocando y sabes que te quedan 5 minutos y que ya se te acaba. Y los nervios y las ganas de no acabar nunca. Y pues no sé, eso. Es que es imposible de explicarlo con palabras prácticamente. Bueno, esto es una maravilla. Yo no había estado nunca en Calanda en Semana Santa y he venido con mi familia, con mi marido y con mis hijos, y es impresionante. O sea, hay que verlo. No te puedes morir sin vivir una Semana Santa en Calanda. Es espectacular la devoción de la gente, lo bien que tocan, que aquí hay una, desde las procesiones, por supuesto, pero la rompida llama la atención. Yo soy de Zaragoza y soy cofrade de una cofradía zaragozana, y llama la atención lo bien que se tocan en Calanda, sin ensayos y todos a una. Es una devoción, es un sentimiento que de verdad que es único en el mundo. Sí, es la primera vez que vengo y la verdad que me ha gustado muchísimo y volveré a repetirlo todas las veces que pueda. Vengo de Andorra, pero de verdad que merece la pena. ¡Viva los tambores de Calanda y Calanda! Muy bonito todo.